Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Hoy vamos a ver qué es un e-bow o e-bow o como lo queráis decir, para qué sirve, qué efecto hace y qué cosas podemos conseguir con este cacharrito tan peculiar. El e-bow es un aparatito que lleva una pila aquí. A ver si puedo abrirla. ¿Veis? Una pila que hace que aquí se cree una especie de circuito y que atraiga a la cuerda hacia el medio. ¿Veis? Que tiene como dos guías en las que vamos a apoyar y la cuerda debe de quedar en el medio, creando una especie de campo magnético para que la cuerda nunca deje de vibrar. Entonces tiene dos posiciones, una hacia un lado, otra hacia otro, y se cogería así, indicándolo hacia arriba, hacia los trastes. Ahora vemos cómo se toca, vemos qué efecto tiene, porque es algo muy, muy, muy curioso. Le he quitado el sonido para que veáis perfectamente cómo actúa. Vais a ver, lo voy a poner en la cuarta cuerda, como estando parada, de repente va a ponerse a vibrar, perdonad, la cuerda sola. Lo arrimo, ¿veis? Lo separo, sigue vibrando, lo arrimo. O sea, no hace falta tenerlo ahí pegado porque si no, nos choca la cuerda. Entonces esa sería la técnica. Voy a subir un poquito el volumen para que veáis el efecto. El efecto resultante va a ser como si estuviéramos tocando con un arco, como si estuviéramos tocando un violín, un cello, cualquier instrumento de cuerda frotada. Bien, bueno, ahora que digo esto, estar atentos porque quiero hacer un vídeo de qué pasaría o cómo sonaría una guitarra si la toco con un arco. Así que estar atentos porque próximamente lo quiero hacer. Bien, os he mostrado que tiene un interruptor que va hacia un lado o hacia otro, se enciende esta lucecita. Pues la forma de tocarlo es con la lucecita mirando hacia arriba. Pongo un sonido, pongo enciendo. Vamos a tener, voy a subir el volumen, lo voy a poner entre medias de una cuerda y vais a notar cómo va a ir subiendo el volumen. Si yo no lo quito, el sonido es continuo, se mantiene el sustain. Voy a cambiar la posición de la patilla y lo voy a poner hacia el otro lado. Va a cambiar el sonido agudo. A ver. Te aumenta como si fuera en armónico. Bueno, pues tenemos las dos posiciones. A mí me gustaba más esta. Lo cambio. Cuando choca, pues suena así. Pero bueno, para que os hagáis una idea, pues podemos ver para qué sirve más o menos el e-bow. En la segunda cuerda. Más allá. Curioso, la misma distorsión de antes con un poquito de delay y un poquito de reverb. Da una sensación de como si estuviéramos frotando ahí con un arco hasta el infinito. Un sonido, la verdad, que muy curioso y que realmente pues mola mucho. Pues esto es un e-bow. Y este es el efecto que hace. Espero que lo hayáis visto bien. Seguro que más de uno está dándole vueltas a la cabeza diciendo: joder, pues en esta canción parece
que lo utiliza o sabiéndolo seguro, estaría muy bien que lo pudierais poner en los comentarios para que la gente pudiera hacerse una referencia o una idea de cómo sonaría por dentro de una canción. Y a más de uno seguro que se le está ocurriendo, joder, pues yo puedo hacer con un Evo esto. No he dicho el precio, rondan los 100 euros, siempre hablando en precio en Europa. Está entre 90 y 100 en función de las diferentes webs. Pero fuera de Europa los precios pueden cambiar porque el distribuidor puede ser distinto. Entonces puede haber que salgan, puede resultar que salgan más caro, puede resultar que salgan más barato. Esto es americano, pone producto de Los Ángeles, el Plus Evo. Bueno, pues yo creo que ha sido una buena review sobre él. Algo interesante, pues ya sabéis, como siempre, dale al pulgar para arriba si te gustó, al pulgar para abajo si no te gustó. Y poca cosa más. Suscríbete si no estás suscrito. Ya sabes que si no te puedes suscribir, tenemos más redes sociales. Abajo en la descripción tenemos puesto los enlaces a Facebook, a Twitter y a Google Plus. Dale a compartir el vídeo si creéis que merece la pena, para que la gente sepa que existe este cacharrito. Y sobre todo, lo que no hay que olvidar es ser felices, porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Hasta el próximo vídeo.